Bien, amigos de Envy Sport TV, me encuentro con Ronald Acuña Jr. Ronald, primero que todo, ¿cómo estás preparado física y mentalmente para estos campos de entrenamiento y esta temporada que se avecina? Mira, de verdad que me siento bien, gracias a Dios, estar 100% otra vez. Me siento saludable, que es lo más importante, y bien emocionado de estar aquí otra vez con mi compañero. ¿Qué te parece esta nueva edición del equipo de los Bravos de Atlanta, que se perfila como una de las favoritas en el este de la Nacional? Mira, de verdad que yo no creo mucho en proyecciones. Como siempre digo, la pelota hay que jugarla. De verdad que tenemos un buen equipo y vamos a ver qué pasa este año. Participaste en la Liga Invernal allá en Venezuela. Cuéntanos a base de eso. Bueno, una experiencia súper increíble. De verdad que me gustó mucho jugar en mi país, ya que muchas personas no tienen la oportunidad de verme jugar en vivo allá. Aquí tienen la oportunidad de hacerlo allá, por ejemplo, la mayoría de mi familia. Clásico Mundial, en un momento dado se decía que no tenías el permiso, que estabas en la lista de lesionados, pero finalmente se te dio. Gracias a Dios, de verdad, y a los Bravos de Atlanta por confiar en mi talento y de darme el permiso de jugar con mi país. De verdad que estoy súper emocionado de representar a mi país, no tanto mi país, sino que esa gente que se fija en uno, ¿verdad? Los niños que vienen creciendo, toda esa fanaticada de Venezuela. Hablando de Venezuela, ¿cómo ves ese equipo de la Vinotinto en ruta al Clásico Mundial? Mira, de verdad que tenemos un buen equipo, de verdad que hay una mezcla de jugadores jóvenes con jugadores veteranos, de verdad que tenemos buena química, se siente la armonía y de verdad que esperemos dar un buen espectáculo. Y ese grupo D, donde vas a tener varios compañeros de diferentes países, Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua. Mira, de verdad que tienen buenos equipos, todos los países tenemos buenos equipos y sí, no, nosotros siempre nos mantenemos en esa comunicación, independientemente del país que sea. Por último, ¿qué me puedes decir de Miguel Cabrera? No, una superestrella, un ejemplo para todos nosotros los venezolanos, tanto como para ellos como para mí. Mi jugador favorito de toda la vida, de la que este ya está el último año y esperemos que nada. Es bastante duro ver que se va a retirar, pero nada, seguimos para adelante. Gracias a Dios por tener la oportunidad de compartir el mismo terreno con este año en el Clásico. Oye, y por último, no te quiero dejar ir, porque yo quiero que hay un pelotero que se retiró hace poco, que se llama René Rivera. ¿Qué me puedes decir a base de René Rivera? Nada, ese es mi hermano, es la que tuve la oportunidad de jugar con él también aquí en los Bravos de Atlanta. Es la que excelente compañero dentro y fuera del terreno. Y nada, él dice que todavía quiere jugar, pero ya es un abuelo ya. Gracias. Gracias a ti.